Hola a todos y todas. Bueno, hoy os vengo a contar un pequeño problema que tengo yo y otras muchas mujeres con el pecho grande, que es la odisea de tener que comprarnos un bikini. Os voy a contar cómo me las arreglo yo, dónde compro mis bikinis, qué tipo de bikinis se adaptan mejor a mi pecho y ese tipo de cosas. Bueno, empecemos por el principio. ¿Qué problema tengo yo? Tengo el problema de tener un pecho exageradamente grande. Y cuando digo exageradamente grande, es que no es lo normal. Lo normal son las tallas de con copas A, B y C. Mucha gente cuando me pregunta por la talla y les digo la copa se quedan muy guap, porque la gente suele entender que la copa del sujetador es lo del número y eso es el contorno. O sea, eso es lo grande que tengas la espalda. Lo que es que tengas el pecho grande, tienes que tener una copa pues grande. Y la copa se mide con A, B, C, D, etc. Bueno, pues aclarado esto, yo el problema que tengo no es el contorno. De contorno tengo una 105, 115, dependiendo de la tienda. Eso entraría dentro de normal, o sea, hay sujetadores con una copa C que tienen la 105 o incluso la 115 en algunas tiendas. El problema es la copa. Mi copa varía, dependiendo de las tiendas, entre una G y una F. Entre una F y una G, últimamente más la letra G. ¿Qué pasa con este tipo de copa? Que normalmente no hay en tiendas. Y en las tiendas que hay son tallas especiales para gente con el pecho grande o para gordas. ¿Qué pasa con estas tiendas? No tendría ningún problema en entrar a una tienda para gordas. No estoy avergonzada de mi pecho, ni de mi peso, ni nada por el estilo. El problema con estas tiendas es que son muy caras. O sea, el otro día hice la comparación con mi madre y fuimos a una tienda normal, Decathlon. Tiene una sección, bueno, una sección. Tienen todos los años un bikini o dos para tallas grandes de pecho y el resto son bikinis para normales. ¿Qué ocurre? Pues fui a ver un bikini, los típicos estos de triángulo y tal, y valía 3,99. Dije, bien barato. Vamos a ver cuánto vale el bikini para las que no somos normales, las que tenemos el pecho demasiado grande. 25 euros. Dije, hostias. Digo, o sea, si soy plana, si tengo el pecho normal, convencional, pago 4 euros. Si lo tengo grande, tengo que pagar 25. ¿Por qué? Yo no he decidido tener el pecho así. Yo no me he operado para tener el pecho así. Yo nací así con este pecho. ¿Por qué tengo que pagar más por tener el pecho grande? Es que lo veo una soberana estupidez. Al igual que las que son planas, no pagan más por un bikini porque necesitan más rellenos o cosas así. No pagan más. Son bikinis normales, que los compran en tiendas normales y que les cuestan igual a una chica plana, a una chica que tenga el pecho normal. ¿Por qué yo? Porque lo tengo grande, tengo que pagar más. Tampoco es un gasto excesivo más de tela. Más gasto veo yo en la fabricación de un bikini con unos rellenos así para las chicas que tengan menos pecho o que quieran tener más pecho con el bikini. No lo entiendo. El otro problema así grande es que la mayoría de bikinis nos quedan mal, nos sientan mal o directamente no nos sujetan y pues corremos el riesgo de que nuestro pecho salga volando y el bikini por otro lado. Otro problema también es que en la mayoría de tiendas no venden bikinis para tallas grandes. O sea, yo los bikinis, os digo las tres tiendas donde me los he comprado. Uno es Calcedonia, una de las tiendas es Calcedonia, la otra es Decathlon, en esa pequeña sección con uno o dos bikinis para tallas grandes. Y la otra es Primark, que me sorprendió, es el primer bikini que me compro en Primark porque normalmente tampoco hay talla en cuanto a bikinis. En cuanto a sujetadores sí, pero en cuanto a bikinis tampoco suelen ser bikinis que no me quedan bien. Yo lo que busco a la hora de comprarme un bikini es un bikini con aros. Hay chicas a las que les duele llevar aros y tal, pero es que yo si el bikini no lleva aros, lo que es el pecho se me escurre y se me sale. Es así. Lo tengo que llevar bien sujeto y para llevarlo bien sujeto necesito aros. Y encontrar un bikini que aparte de llevar aros sea el aro lo suficientemente alto para que me lo sujete, porque por ejemplo, os voy a enseñar uno de los bikinis que tengo, es este. El aro tiene que ser así de alto. Hay otros aros que son un poquito más bajos, que la parte central, pues digamos que es más estrecha. En los sujetadores el pecho se me sale por delante. Necesito uno que me sujete bien, que sea bien cubriente en toda la área del pecho. Bueno, os voy a enseñar con foto y precio y la tienda de dónde es cada bikini de los que tengo. No tengo muchos bikinis porque entre que me cuesta encontrar un bikini que me guste, a la vez me valga, a la vez no sea muy caro, etcétera, etcétera, no tengo muchos bikinis. Tengo pocos,
pero os los quería enseñar para que os hagáis una idea más o menos del tipo de bikini que a mí me gusta llevar, teniendo el pecho pues como lo tengo. Bueno, el primero, este de este verano, de esta temporada de verano, y es pues un bikini de leopardo, no tiene ningún tipo de relleno y lleva pues los aros, todos mis bikinis iban aros. Este bikini ponía que valía 40 euros y ahora está en 19,90, bueno ahora no, estaba en las rebajas de julio, estaba a 20 euros. Este bikini lo compré en Calcedonia y os voy a dejar en la cajita de información si encuentro el link al bikini, si aún está. Y aquí os voy a insertar pues la foto. El siguiente bikini es de Primark. Este tiene aquí como unas arruguitas en lo que es la parte central del bikini. Y este sí que tiene relleno, pero vamos, es un relleno súper fino, que es simplemente para redondear el pecho. Este lo que no me termina de gustar es que se anuda al cuello y con lo que me pesan las boobies, pues es un poco incómodo. Yo prefiero de los que llevan las tiras tipo un sujetador y se atan atrás. Este bikini tenía un precio, este no fue en rebajas, pero tenía un precio de 9 euros, lo cual dije, bueno, por 9 euros, pues sí que me parece un precio asequible. Bueno, la talla en este es la 100G y se puede admirar que las copas son más grandes que mi cabeza. Pero bueno, de espalda tampoco es tanto, es una 100 y aparte, pues el detalle que tiene aquí es que te lo atas tú mismo. No es de estos que tienen un cierre y por lo tanto si adelgazo o engordo y tal me lo puedo ir ajustando. El otro que tengo que también me gusta mucho es de Calcedonia, es negro. Este se puede llevar de bastantes formas porque esto se ajusta esta parte central y está muy chulo la verdad, lo puedes llevar tal cual como los otros, si esto lo dejas pues tiene la forma así. Si esto lo echas para abajo, pues queda como estos bikinis así que son como una tira. Pero este lleva aros. Y luego aquí lleva como unos pliegues que, no sé, es como darle un cierto toque pese a que es de un color sólido. Lo que me doy cuenta es que muchos bikinis, los que son para tallas grandes, suelen ser de un color sólido y lo odio porque yo soy muy hortera. Y yo si tuviera una talla normal de bikini, es que estoy segura de que llevaría los bikinis más estrambóticos del mundo. En plan, con lentejuelas, con de estos que llevan muchos flecos, de cosas así en plan lo y con muchos colores, unos estampados en plan así muy estrambóticos, porque soy mortera y me encantaría hacer eso, pero como tengo el pecho grande, pues la mayoría de bikinis pues son de colores sólidos. El siguiente es de la sección del Decathlon, de tallas grandes, y bueno, es tal que así, es de rayas azul marinas y azul claras, y blanca. Lleva aros y el único problema es que no sé si es por, creo que es por la forma del bikini o no sé, o por la forma en la que sale de atrás, que es como que el pecho se me queda a su sitio pero el bikini como que se va bajando y al rato digo, ostras, que tengo el bikini en el ombligo, pero no se me pasa con este y con otro que voy a enseñar. Este es el igual pero el del año anterior. Este es con una raya de color fosforito en el centro, el resto es negro y lo del exterior azul claro. Y con esto pues me pasa igual, a lo que me doy cuenta, mi pecho está aquí y aquí sigue la parte del bikini, queda un poco mal. Pero bueno, me sujeta bien, es cómodo de llevar, así que... Y estos pues suelen valer 20, 25, suele rondar por ahí los precios. Este año pues hay otros modelos diferentes, pero la forma en sí es la misma todos los años. La mayoría de la población tiene que tener el pecho pequeño, el culo pequeño, tienen que estar súper delgadas y tal, porque si no, no van a encontrar ropa en tiendas normales. O sea, yo no me puedo comprar un bikini en Bershka, por ejemplo, no me lo compraría allí, pero... Yo no me puedo comprar un bikini en tiendas como Bershka, ni en Zara, ni me lo puedo comprar, yo qué sé. En tiendas así, no me lo puedo comprar. ¿Por qué? No porque aparte de que no me guste, no porque... No porque no me guste la tienda, porque no me guste el bikini, sino porque no hay talla. ¿Por qué? Por tener una talla que no se corresponde con las tallas que existen, con las tallas que... Es que hay muy poco tallaje. O sea, no podemos pretender que toda la población global del planeta, en cuanto a mujeres, tenga una talla A, B o C de copa. Es que no pueden pretender eso en las tiendas, es que es imposible. Habrá chicas que ni siquiera lleguen a la A porque sean súper planas y habrá chicas que se salgan de la B. Y muchas no salimos de la D porque tenemos el pecho pues más grande, o sea, ¿y por qué no podemos encontrar bikinis en ese tipo de tiendas? Me parece muy discriminatorio por parte de las tiendas que no hayan más tallas, muy como de control de la población en plan, tenéis que tener las
las tetas de esta medida, porque esta medida es la belleza, es el canon de belleza actual. A la mierda el canon de belleza actual. O sea, la mayoría de la población no somos como las famosas que salen en las revistas, ultra delgadas, sin pecho, sin culo, etcétera. No lo somos. Y yo por el pecho, otra chica será porque tiene un culo como las Kardashian, otra será porque esté más gorda o otra será porque esté más delgada. Pero no lo entiendo, o sea, el que discriminen tanto los que hacen las tallas en las tiendas no lo entiendo. Y luego, los que no te discriminan, los que dicen, sí, te voy a dar talla, te voy a ofrecer bikinis para chicas como tú, te cobran. Si uno valía 4, que es el de las tallas normales, y el de tallas grandes valía 24,90, algo así, valía, vamos a dejarlo en 25, este precio, el de las que tenemos el pecho más grande, es 6 veces más que el del pecho pequeño. O sea, me parece una salvajada y una manera de estafar a la gente. O sea, es una estafa el que cobren tanto, porque no me digas que es porque gastan más tela, porque no me lo creo. En el otro tienes que poner rellenos así para que sean push-up, para que tengan más dimensión de pecho, para que parezca que tiene, para que parezca que tienes más pecho del que tienes, etcétera. ¿Valdrá más eso? El hacer todo ese trabajo de meter ahí rellenos y rellenos y rellenos, que el hacer un poquitín más de tela. Es un poquitín más de tela. Por eso me tienes, y porque lleve aros, por eso me tienes que cobrar 25 euros. Es que me parece demasiado. Me parece una salvajada que valga 6 veces más que un bikini normal. Me parece una salvajada. Y bueno, pues este ha sido el vídeo de hoy. Quería enseñaros un poco, pues, las opciones que hay para chicas con el pecho grande. Tienda donde comprar este tipo de bikinis. Bueno, también decir que también he encontrado bikinis en tiendas como El Corte Inglés, Hunke Moller y creo que ya. Y bueno, esas tiendas, el problema, y por qué no tengo un bikini en esas tiendas, porque paso de gastarme 50 euros en un bikini. O sea, llamarme rácana, pero me parece una exageración, siendo que hay bikinis por 3 euros para las chicas que tienen el pecho normal. Me parece una exageración 50 euros. Y sí, los del Corte Inglés serán de marcas y todo lo que quieras, es que a mí me da igual la marca. Me da igual todo, es como quiero un puñetero bikini para ir a la playa, ya. Y bueno, pues este ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, no olvidéis darme un like. Y también, si todavía no estáis suscritos, no olvidéis suscribiros aquí abajo. Y bueno, pues nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!